Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos de Escuadra, han desarticulado un entramado criminal que explotaba sexualmente a mujeres traídas de Sudamérica en las provincias de Barcelona y Tarragona. La investigación se inició en agosto del año 2022, donde se llevó a cabo una primera inspección en uno de los prostíbulos investigados, sitio en la provincia de Tarragona y otro en Barcelona. En los meses de marzo, mayo y junio del 2023 se recibieron 3 denuncias anónimas en las que se puso de manifiesto la existencia de una pareja que podría conformar una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en distintos prostíbulos en la provincia de Barcelona y Tarragona, gestionados a través de un call center. Las denunciantes informaron detalladamente de su situación. Tenían limitadas las salidas al exterior, vivían en condiciones infrahumanas, además de ser sometidas a vejaciones y amenazas. Gracias a estas denuncias se pudo confirmar la existencia de la organización y se llegó a identificar a sus 8 componentes. Se realizaron 6 entradas y registros y se detuvieron a 8 personas, 4 de ellas en Tarragona, 2 en Barcelona y 2 en Girona. Además, se ha logrado la identificación de 13 víctimas de la organización, con la liberación de 9 de ellas. También se han intervenido 17.770 euros en efectivo, diversa documentación relacionada con las actividades investigadas, 6 gramos de cocaína, 100 pastillas de sildenafilo, joyas valoradas en 30.000 euros y 2 vehículos relacionados con la organización.